Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo review de materiales de arte. Bueno, como ya sabéis, he hecho siempre vídeos de marcadores de alcohol y hay marcas que me están enviando su producto, así que hoy tenemos una nueva marca que me ha enviado este producto, que es un set de 80 marcadores de alcohol de la marca Parco o Parcu, no sé cómo se dirá. Bueno, la cuestión es que son 80 marcadores de alcohol. Como veis, son muy similares a los Doctip. Los Doctip, recordad que son esos de aquí, que son también con una paleta cromática arriba y vienen en una cajita. Pues estos son muy similares y viene también con una paleta cromática para que vosotros lo coloreéis y saquéis los colores y lo tengáis, por ejemplo, aquí. En este caso, fijaos que yo ahora voy a tener los dos sets aquí en este lado. En un lado voy a tener los Doctip y en otro los de Parco Art Marker. Bien, estos rotuladores la verdad es que están bastante bien. Son de fabricación china y una cosa que tienen muy interesante es que lo podéis recibir en cualquier parte del mundo. Es decir, si bien es cierto que con los Doctip solamente distribuían en España, estos de Parco los podéis comprar desde Colombia, desde México, desde Argentina, desde Perú, desde cualquier país que queráis, podéis comprarlos sin ningún tipo de problema. Así que vamos a cambiar el punto de vista y vamos a estar testeándolos y vamos a estar probándolos. Vamos a ver qué tal se comportan y qué tal funcionan. Bueno, antes de ponernos con el punto de vista desde arriba y antes de empezar a testear estos marcadores de alcohol, tengo que deciros que podéis ir a comprarlos en el link que hay en la descripción del vídeo, que es el link a la página oficial, parcoshop.com. Bien, aquí en esta página web vais a ver estos rotuladores, este set que voy a probar yo, más todos los otros productos que tiene la marca, que son bastantes. Hay marcadores de gel, hay marcadores tipo los Sharpie, bolígrafos, bueno, en definitiva hay bastante tipo de materiales de dibujo. Así que nada, vamos a por la vista cenital en la que vamos a estar viendo y vamos a estar probando estos marcadores. Pues ya estamos aquí, vamos a coger unos folios normales y corrientes y vamos a probarlos. Vamos a coger primero y vamos a verlos, a ver qué tal son. Bueno, como veis, tienen una estructura bastante ergonómica, es como triangular. Fijaos, vale, tiene una punta fina y una punta biselada. Esto es como todos. Y la verdad es que una cosa que me llama la atención de estos marcadores es la paleta cromática que tiene. Como veis, es bastante colorida, es de colores muy vivos y también tiene dos de plateado y de color oro, que la verdad es que no lo he visto en ninguna otra marca, como Doctip o Juju, no los he visto. Y bueno, ya le daremos algún tipo de encaje a estos dos colores, seguro que lo podemos utilizar para armaduras o cosas así. Así que bueno, como digo, la forma que tienen, pues a priori parece bastante correcta, parece que cierran bien y que se abren bien, no como algunos, como los Touch 5, que recuerdo que costaba mucho de abrir. Sin embargo, estos se abren bastante fácil y se cierran bastante fácil, va bastante bien. Así que bueno, a nivel de ergonomía me parecen muy correctos y bastante bien. Vamos a probarlos a ver qué tal se comportan. Quiero deciros que esto es un producto promocionado porque me han enviado la marca, pero yo voy a dar mi opinión real. Si ya sabéis o habituales por mi canal, veréis que yo tengo todo tipo de reviews y de análisis de materiales de arte y siempre digo lo que pienso. Desde luego, estos rotuladores quizás no tienen una tinta de la misma calidad que puede ser unos ProMarker o unos Copic, no lo sabemos. En principio son mucho más baratos, con lo cual a mí eso ya me parece interesante, porque no todo el mundo puede permitirse comprarse un set de 80 de Copic. Imaginaos la pasta, el dinero que vale eso. Sin embargo, estos son muy baratos porque por aproximadamente unos 30 euros tenemos el pack de 80. Además, esta marca tiene muchos otros componentes, muchos otros materiales como lápices de colores, otro tipo de marcadores. Así que bueno, lo primero de todo vamos a hacer, después de mirar
en la ergonomía vamos a hacer un testeo de degradado. Siempre hago el degradado y luego hago pues diferentes pruebas de cómo funcionan entre ellos y cómo traspasa, cómo aguanta el papel y también pues incluso cómo cuántas páginas rellena, que esto es algo que estoy haciendo nuevo ahora en el canal. Bueno, lo primero vamos a coger estos dos colores, que como veis tiene un color muy vibrante, muy, muy vivo, y bueno, la verdad es que estoy probándolos y me parece correcto. No sé, es un color que suelta bastante bien la tinta. Es un marcador que suelta bastante bien la tinta. Vamos a fusionar los colores a ver qué tal. En principio estos colores pues bueno, son, bueno, no son antagónicos, pero sí son diferentes y se va a notar la diferencia. Así que es un color, es que como veis es muy vibrante, es muy, muy colorido. Es un, esto que sería un rosa rojo con un naranja fluorescente también. Y bueno, estoy ahora fusionándolos. Es la prueba de acero, la prueba definitiva, para ver si un marcador me gusta o no me gusta, porque es muy importante. Y la verdad es que de momento fusionan perfectamente, no hay ningún problema. Vamos a coger dos colores que sean un poquito más diferentes. Vamos a coger este color. Fijaos que estoy ahora cogiendo el 122 y vamos a coger el 123, que es totalmente diferente. Así que vamos a coger este, vamos a pintar aquí y ahora vamos a coger el amarillo, que tiene que dar más contraste, y a ver qué tal se comporta el fusionado. Bueno, insistimos un poquito solamente y ya veis que el marcador, el color queda totalmente fusionado sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de línea ahí que quede mal. Así que, bueno, es lo que digo, es increíble ver cómo ahora, desde hace cosa de un par o tres de años, estamos viendo que cada vez hay más marcas baratas que tienen una calidad bastante buena y que la verdad es que cualquiera puede tener hoy en día marcadores de alcohol, porque fijaos, a ver si se ve bien. Fijaos qué degradado, o sea, es que ha quedado perfecto, traspasa evidentemente. Estoy utilizando, por cierto, un papel normal y corriente, pero bastante bien. No estoy utilizando un papel especial, así que por ese lado muy bien. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a coger un color que a priori yo crea que no voy a utilizar mucho. No sé, por ejemplo, el 51, que es un color verde. Los verdes no suelo utilizarlos mucho, o tengo muchos verdes. Vamos a coger el 51 y vamos a ver cuántas páginas puede cubrir. Bueno, pues ya estamos aquí utilizando el rotulador, el marcador Parco, cubriendo la página. Tengo que poneros en antecedentes y deciros que tengo varios vídeos en mi canal en el que pruebo todas las marcas que he tenido, desde los Copic hasta los Touch 5, los ProMarker, en definitiva, varias marcas, y ninguna consiguió pasar de las 3 páginas. De hecho, los Copics, que son muchísimo, muchísimo más caros que estos marcadores de alcohol, duraron más o menos aproximadamente unas 2 páginas y media de pintar de golpe, así, de seguido. Entonces, ¿cuánto nos durará esta marca que es tan barata? Bueno, pues también deciros que la otra marca barata, que son los Touch Cool, me duraron apenas una página, no me llegó ni a una página. Aquello fue un auténtico despropósito cuando me pasó aquello, cuando vi que los Touch Cool, que eran los más baratos que tengo, duraron tan poco. Me decepcioné un poco, me decepcioné bastante de hecho. Y deciros que esta marca Parco, estos duran menos que los Copic, menos que los Doctip, pero mucho más que los Touch Cool. Concretamente me han rellenado 2 páginas sin ningún problema. La última página, la segunda, empezaba a fallar un poquito, pero creo que podría haber llegado a 2 páginas y media. Así que básicamente estamos hablando de que rellenaría más o menos lo que los ProMarker, lo que los Touch Cool, perdón, los Touch Cool no, lo que los Doctip y lo mismo que los Copic, quizá un poquito menos, pero como sabéis el precio es muy, muy inferior a estos últimos marcadores.
Así que bueno, dos páginas está bien, teniendo en cuenta que los copies, que son los de referencia, que son los más caros, teniendo en cuenta que estos rellenan unas dos páginas y media, me doy por satisfecho con estos, con esas dos páginas que sí que he conseguido rellenar con estos Parco. Así que bien, hemos hecho dos pruebas muy importantes, hemos probado qué tal funcionan a la hora de fusionar, y fusionan muy muy bien, qué tal, cuántas páginas rellenan, mejor dicho, y rellenan dos páginas que están más o menos en la media que todos los marcadores más o menos buenos. Y un tercer elemento a tener en cuenta es la paleta cromática, que trae una paleta cromática muy interesante, con colores muy vibrantes, con colores muy intensos, que a mí por lo menos me ha gustado muchísimo. Así que bueno, estos marcadores, aproximadamente la caja que me han enviado, cuestan unos 30 euros más o menos, se envían a todos lados, se envían desde su web oficial a España, a México, a Colombia, es decir, que todos mis amigos de Latinoamérica que me veis podéis recibirlos sin ningún problema a través de la página oficial. Así que nada, mi valoración es positiva sobre estos marcadores, voy a estar probándolos en próximos vídeos. Recuerdo que tengo un dibujo pendiente de un personaje de anime, de Kyojuro, que está hecho el boceto y el line art, y he empezado a trabajarlo con estos marcadores de alcohol. Os voy a enseñar un pequeño fragmento de lo que llevo pintado ahora cuando acabe de rellenar esta página, esta segunda página. Como veis, veis aquí es cuando se ha quedado un poquito ya gastado, pero creo que da un poquito más de sí. Pero bueno, como digo, este es el dibujo que estoy terminando con los marcadores de alcohol Parco, y la verdad es que, fijaos en el color de la piel, ha fusionado perfectamente. Y una cosa muy importante, lo he hecho con una página normal, no una página especial. Así que amigos y amigas dibujantes, espero que os haya gustado esta review, este análisis, y nos vemos en un próximo vídeo dibujo.